Mirando un tuit de Alejandra Matus, señor director, si lo tuviera por ahí, que habla justamente de los viajes de chilenos a Miami. Miami ha sido considerado durante décadas como la gran meca, por decirlo de alguna manera, del turismo latinoamericano. Es una ciudad que nos gusta ir, recorrer y conocer. Y ahora en situación de pandemia nos ha sorprendido lo siguiente. Por favor, Matías, dice Santiaguino, esto es el tuit de Alejandra Matus, ¿no? Santiaguinos no pueden ir a Viña por cuarentena, pero sí a Miami. A pesar del recrudecimiento de los contagios en esa ciudad estadounidense, varios vuelos LATAM viajaron a capacidad casi completa en las últimas semanas de junio y los primeros días de julio. Es un tercio, es uno de tres, que son tres mensajes. En LATAM 500, que salió del aeropuerto capitalino el primero de julio, por ejemplo, viajaron 212 pasajeros de clase económica, de un total de 270, y 220 en clase business, de un máximo de 30. El vuelo LATAM 500 de ayer, 3 de julio, viajaron 155 pasajeros en cabina económica de un máximo de 270 y la primera clase iba casi llena, con 29 de 30 asientos ocupados, a pesar de que este fin de semana se cerraron playas en Miami para contener aumento explosivo de contagio. Alejandra Matus, esto que si bien no es ilegal, tú lo planteas desde otra perspectiva, desde la ética o la moralidad de aquellos que viajan. Más que de la ética y moralidad de los que viajan, de la inconsistencia de la política sanitaria. ¿Ya? Porque la primera medida que se tomó en Chile, o una de las primeras medidas que se tomó, fue cerrar las fronteras e impedir los viajes a Chile de aquellos chilenos o personas que venían de países con más altas tasas de contagio. En este momento, España e Italia. Y no se entiende que en la región metropolitana, llegó a una situación de expansión de contagios y de fallecidos muy por encima de lo esperado y de la autocomplacencia que había en abril y mayo, en medio de una cuarentena que se hace más estricta, se permita que chilenos viajen a Miami, que es una zona de alto contagio en este minuto. Se acaban de cerrar los restaurantes en Miami, y si bien se permite la llegada de vuelos, la autoridad sanitaria preocupada de la salud de los chilenos no debiera permitir vuelos a esas zonas, siguiendo la misma lógica que tuvo al comienzo de la pandemia cuando las cifras eran mucho mejores. Es cierto que de regreso en el aeropuerto a las personas se les toma la temperatura, se les hace firmar una declaración jurada, se les hace registrar una dirección donde efectivamente viven y demostrarlo con el pago de una cuenta, con algo a su nombre en esa dirección. Pero ¿qué pasa? Si la persona no puede demostrar su dirección, es enviada a una residencia sanitaria, a hacer cuarentena. Y esos son recursos públicos. Entonces, estamos usando recursos públicos que son escasos, que ya hemos visto que la pandemia afecta mucho más a las personas de menores recursos, las personas que se están quedando en sus casas, que se han quedado desde el comienzo, porque hay que decir que la cuarentena también funciona con el sacrificio de la gente. Sí, pues. Aquí no solamente hay que saludar a las autoridades que lo han hecho bien, digamos, finalmente escucharon y hicieron una cuarentena más estricta. Hay mucha gente que se está quedando en sus casas a un gran costo personal desde marzo. Y para ellos debe ser muy irritante saber que hay chilenos que están viajando, Alejandra, a una zona de alto contagio y que después van a ocupar espacios a una residencia sanitaria. Alejandra, tú que investigaste el caso, ¿las personas que viajan de Chile a Miami lo hacen con fines turísticos? No todos. Yo hablé con Luis Jara, que iba en uno de esos vuelos. Luis Jara, el cantante. El cantante y figura de televisión. Iba en el vuelo del 23 de junio. Yo hablé con él y él me contó que fue a hacer trámites personales, tiene parte de su familia, vive allá, y él personalmente está en este minuto en cuarentena. Pero tampoco podemos dejar a la buena voluntad y disposición de cada persona individual, porque hemos visto también que hay personas que no tienen esta misma actitud, que pueden firmar una declaración jurada
y salir del aeropuerto y irse un carrete, digamos. No necesariamente todos tienen la misma conducta. Exacto. Si pasa una persona, pasa que se pase una persona que no fue detectada, por ejemplo, porque a lo mejor todavía no desarrollaba síntomas y no tenía fiebre. No todos los pacientes COVID desarrollan fiebre, solamente el 60% de ellos. Una persona que pasa sin fiebre, sin síntomas, desarrolla los síntomas después, por poner un ejemplo, pero desde el momento que está contagiada, está contagiando a otros. Basta una persona para contagiar a otros 20.000. Mira, Alejandra. Los contactos exponenciales que se van produciendo. Exacto. A mí me parece que bien curioso, como las cosas en Chile, pues son todas bien curiosas y todos decimos cosas, pero no decimos y le ponemos nombres que no son tal, exal. Yo soy, ustedes saben, bien directo, bien franco, y no me gusta hablar con ejemplos ni con metáforas ni nada. La Unión Europea esta semana levantó el llamado BAND, que son las restricciones de viaje para 15 países. Entre esos países no está Estados Unidos, porque la Unión Europea considera a Estados Unidos un enorme foco de contagio. Yo no puedo entender, y lo digo directamente, cómo las autoridades chilenas todavía confían en viajes a los Estados Unidos. Hoy día, el centro sur del estado de la Florida tiene, por lo menos, un último reporte que había hoy día en la mañana en el New York Times, de 6.000 casos por día, solamente en el sur del estado de la Florida. Hay muchos casos no reportados. Nueva York es la zona donde, por la estructura de la ciudad y por la estrategia de la cuarentena, es donde se ha logrado controlar de alguna manera el llamado outbreak o el brote de la mejor manera. Pero hoy día el estado de la Florida es un estado que está, como te digo, en palabras del propio Fauci, fuera de control. Podrías mencionar otros como Mississippi, como el estado de Arizona, como el sur del estado de California. De hecho, el propio alcalde de la ciudad de Los Ángeles mandó a cerrar nuevamente todos los bares y todos los restaurantes. Por lo tanto, cuando nos preguntamos si un viaje a Estados Unidos, sea Luis Jara o cualquier otra persona, es legal o inmoral, yo la verdad no tomaría ninguna de las dos vías. Ilegal no es, evidentemente, porque desde el punto de vista del cierre de fronteras, sí, los ciudadanos chilenos pueden salir. El cierre de fronteras tiene más que ver con no permitir el ingreso de turistas. Y moral o no moral, bueno, esa es una definición que podría caer en la subjetividad de cada uno, de acuerdo a la moralidad que cada uno tiene. Pero sí me parece un peligro para la salud pública que chilenos viajen hoy día a la ciudad de Miami, que significa uno de los focos de contagio más grandes en todo el mapa norteamericano. Te propongo lo siguiente, mira, son las 10 de la noche con 40 minutos. Permíteme un segundo, Alejandra, que está allá justamente en Estados Unidos, en Nueva York. Está José Antonio Neyme acá en el estudio. Está acá en el estudio, hace tiempo que no tenía nadie acá en el estudio. Aquí estoy. A la distancia necesaria. Señor director, ahí se ve en el plano general que estamos en la distancia. Pero Alejandra Matus está más lejos. Está mucho más lejos, está en Nueva York. No sé si está mejor resguardo, pero está allá en Estados Unidos, Alejandra Matus. Es bien interesante lo que estábamos hablando de los viajes a Estados Unidos, ¿ah? Uno se pregunta si habrá algún interés porque se mantengan esas rutas abiertas. Hasta antes de la pandemia, desde el aeropuerto de Santiago había 43 rutas operativas, hoy día hay solamente dos o tres, digamos, y son Estados Unidos, ¿no? Sabemos en el proceso de reorganización financiera en que está LAN, acogiéndose al capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos. Y sabemos también la opinión que tiene el gobierno de Chile respecto de LAN, como una empresa esencial a la cual tiene que rescatar. Por lo tanto, ¿estaría dispuesto el gobierno, por ejemplo, a evitar que esas rutas se concreten? Ahora, es una pregunta que yo me haría. En la práctica no han señalado todavía que se va a rescatar. Han dicho que es una empresa esencial para... De hecho, la información más reciente es que las operaciones de incorporación de nuevos capitales no va a ser necesario que el Estado intervenga. Pero en cualquiera sea el interés, cualquiera sea el razonamiento, igual que el razonamiento de mantener las faenas mineras, que probablemente es económico, ¿a qué costo? ¿A qué costo se está manteniendo esa ruta aérea? Porque cuando se prohibió, como decía José Antonio, se prohibió el ingreso de turistas, no es porque no se prohibió porque Chile fuera anti extranjero, sino que con la lógica, Alejandra, de que venían de países con altos contagios.
Entonces, ¿qué sentido que el virus no reconoce nacionalidades? Claro. Alejandra, un lugar, sí. Para aquellos que se vienen sumando a la sintonía a propósito de este tuit que tú señalas de los vuelos de Estados Unidos, ¿es legal que un chileno hoy vaya a Estados Unidos? ¿Estados Unidos no le va a impedir ingresar? Depende del estado. El estado de la Florida no le va a impedir ingresar. O sea, el aeropuerto de Miami, de hecho, tengo entendido que en el aeropuerto de Miami tú llegas y las medidas sanitarias son muy bajas. Por eso están con el nivel de contagio que están, claro, con el rebrote que tienen. Pero no hay medidas que te impidan contagiarte en Miami y volver a Chile. Y desde Estados Unidos a Chile, como el caso que mencionaste tú de Lucho Jara, cantante y conductor de televisión, que viajó a Estados Unidos, entiendo que tú pudiste hablar con él. ¿Cuáles son las medidas que se toman una vez que regresa? Una vez que regresan, que es ahí donde se toman medidas, se les toma la temperatura, tienen que firmar una declaración jurada de que van a respetar 14 días de cuarentena. Y además tienen que demostrar un domicilio con alguna cuenta de luz o con algo que sea su nombre y mencione su dirección. Si la persona no sabía que tenía que llevar la cuenta de luz, por ejemplo, se le pasó ese detalle y no puede demostrar dónde vive, lo van a enviar a una residencia sanitaria. Como sabemos, las residencias sanitarias son de costo público. Pero si el punto no es si tal o cual toma un avión, yo creo ahí haría un punto en la conversación, porque cada uno puede tener la moral que quiera y tener la razón que quiera para tomarse un avión donde quiera. Agreguemos que los precios están muy baratos. Y bueno, y también podrían haber razones financieras para aprovechar una buena oferta, si ese no es el asunto. Lo que pasa es que este es un asunto de salud pública y no puede descansar en la voluntad de Luis Jara o de cualquier otra persona. Entonces, si tenemos un país como Estados Unidos, que es número uno en casos activos, que es número uno en muertes y que es número uno en brotes, y que agrupaciones de países como, por ejemplo, la Unión Europea mantienen restricciones de viajes para ciudadanos norteamericanos y mantienen el congelamiento de los vuelos, no se entiende, y ahí yo coincido con Alejandra Matus, que si se está tan pendiente de la trazabilidad, que si se está tan pendiente del seguimiento de los casos y que hay restricciones de desplazamiento al interior del país, se mantengan vías aéreas abiertas hacia el principal foco de contagio en el mundo. Hoy día, si revisamos las estadísticas, Alejandra, Estados Unidos es el número uno en todos los planos de esta pandemia en términos de números. Entonces, desde ese punto de vista yo tomaría el tema de los vuelos, no por la inmoralidad de uno u otro ir, porque cada persona según sus propios valores puede tomar la decisión que quiera. Hay algunos que son más llanos a ayudar a la comunidad y más conscientes, y hay otros que son más egoístas nomás y quieren ir a, por la razón que sea, hacer un trámite. El punto es, vamos a dejar que esta pandemia y las decisiones que se tomen descansen en la voluntad de tal o cual, o efectivamente, bajo cierto sentido científico, bajo cierto sentido común, vamos a impedir vuelos desde y hacia el principal foco de contagio hoy día en el mundo. Porque nadie podría desmentir que hoy día Estados Unidos es el país más peligroso en materia de COVID-19.